Hola, queridos amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, llevamos un tiempo sin vernos. Yo tengo preparado un vídeo, o sea, sobre este, perteneciente a este rincón que creé del canal del Rincón del Cinéfilo. En esta ocasión yo traje una película muy especial, una película que a mí me impactó también, una película que se ha discutido muchísimo, una película israelí, que mucha gente no la conoce. Yo considero que es una obra maestra. No necesariamente yo comparto todos los puntos de vista en su totalidad del autor de la película y de parte de las cosas que se ven, pero en sentido general es una obra maestra. Quiero aclararlo antes de empezar. Es una visión tirando más a la izquierda, porque es una visión bastante sobre lo pacifista, sobre esto, pero todo tiene un motivo, todo tiene una historia detrás. ¿Y qué pasa? Antes de hacer este programa sobre la película, yo quería hacer un preámbulo, una explicación, porque es un tema complicadísimo, es un tema súper complicado. O sea, me estoy metiendo en camisa de once varas cuando estoy haciendo esto, pero hay que explicar un poco qué fue lo que pasó en el Líbano, cuál era el antecedente, los antecedentes de toda la guerra civil que hubo en el Líbano, cómo fue la intervención, qué fue lo que ocurrió, los atentados enormes que hubo, los 241 norteamericanos que murieron en el Líbano también. Los 50 y tantos franceses, o sea, hubo mucha conmoción con todo esto. La película nos va a traer específicamente, el tema central va a ser lo que ocurrió en Sabra y Shatila, pero enmarcándolo en todo lo que fue el conflicto como tal, lo que significó para un soldado, para una persona joven, casi un niño, ¿no? Estar en una guerra por primera vez y enfrentarse a lo que se enfrentó por primera vez. Primero voy a hacer este preámbulo porque es súper necesario. Lo voy a hacer como un vídeo aparte, porque el vídeo de donde voy a hablar de la película, pues es un vídeo que no va a estar ni siquiera monetizado, porque tiene música de la propia película. No quise tocarlo, no quise cambiarlo, quise respetar eso. Y pienso que es importante porque transmite parte del ambiente, ¿no? Así que bueno, voy a hacer ahora un resumen lo más sintético que yo pueda hacer de lo que es el trasfondo del Líbano, qué es lo que ha pasado en el Líbano, y espero que no se me aburran, pero es un tema que en Cuba no se conocía. Se oía hablar muchísimo de lo que era la guerra civil en Líbano, pero enfocando mucho en la agresión israelí y todo eso, bueno, lo que nos decían siempre. Y nadie sabía la cantidad de actores tremenda que había enfocados en esta guerra civil, que estaban aparte de Israel, no tenían que ver con Israel, que es una cosa que data de mucho tiempo. Primero hay que ir cuando se forma el Estado, empieza a formar lo que es el Estado libanés, que es un territorio de una composición fuertemente tribal y dividido en religiones, distintas religiones. Están, por una parte, los cristianos maronitas. Están los cristianos ortodoxos griegos, están los musulmanes chiitas, están los musulmanes sunitas, están los drusos, está la gente de Hezbollah, la gente de Hamal. Los drusos tenían dos corrientes, estaba una más menos de izquierda, la más a la izquierda después de Walid Jumblatt. O sea, había múltiples actores y, por supuesto, Siria e Irán, que siempre han estado gravitando en torno a Líbano como tal. Vamos a darles una visión rápida de lo que ha significado, de lo que ha sido el Líbano, la historia reciente del Líbano, y ustedes podrán así entender un poco más en qué contexto transcurre esta película. Voy allá. Primero hay que aclarar, como yo les decía, que esto era un territorio con una cuestión fuertemente tribal y dividido en religiones, por supuesto. Pero llegan a un pacto en 1943, ellos llegan a un pacto no escrito, un pacto, vamos a decir, de honor,
y hacen una fórmula bastante complicada, que es la que supuestamente iba a mantener al Líbano en paz en medio de su diversidad. ¿Qué es lo que hacen? Acuerdan que el presidente del país iba a ser siempre un cristiano maronita, que el presidente del parlamento iba a ser un musulmán chiita, que el primer ministro fuera un musulmán sunita, y que el vicepresidente del parlamento y el viceprimer ministro fueran ortodoxos griegos. Así que imagínense ustedes qué lío formar un gobierno así, pero así decidieron hacerlo para que hubiera una concordia entre todas las religiones del país. O sea, esto estamos hablando aquí de un equilibrio dependiente de estados de ánimo y de ciertas cosas, y un equilibrio que para romper, que cualquier mínima cosa podía romperlo, y esto fue lo que ocurrió. ¿Cuándo se rompe definitivamente este equilibrio? Con la llegada de los palestinos al Líbano. ¿Cómo es que llegan? Bien, en mayo de 1948, cuando se funda el Estado de Israel, ustedes saben que el acuerdo de las Naciones Unidas que divide lo que era el fideicomiso de Palestina, que ya había sido dividido, ya lo dividen, es una historia que yo he hecho muchas veces, entre el lado árabe, el lado israelí, el lado judío. Los judíos aceptan la resolución, los árabes no la aceptan. Se inicia la guerra, lo que se llamó la guerra de independencia de Israel, y Líbano es uno de los países que apoya la invasión de Israel. O sea, el ejército libanés como tal, directamente, oficialmente, no participa, pero sí dan soporte, y sí personal que estaba en Líbano y todo eso se participan entre las fuerzas que invadieron Israel, que ahí estaba de Siria, había irregulares que vinieron de Irak, estaba Jordania, estaba Egipto, había otro contingente de Arabia Saudí, había todo esto. Y el Líbano, por supuesto, participó. Cuando termina este conflicto, que todo el mundo sabe que Israel salió vencedor, alrededor de 100.000 palestinos huyen hacia el Líbano. Y llegó a haber una cantidad, bueno, súper grande. Ya en los 2000 y tanto, 2015, 2016, 2017, por esa época ya había en el Líbano entre 175 mil, incluso hasta 450 mil refugiados palestinos viviendo en el Líbano. Y la mitad de ellos se encontraba viviendo en campos de refugiados. Ahora bien, hay una cosa muy importante que yo quiero aclarar, porque es la imagen que nos hacemos cuando se habla de campos de refugiados. No estoy diciendo que sea un lugar bueno para vivir, pero cuando se habla de campos de refugiados, inmediatamente nos imaginamos unas tiendas de campaña y que la gente vive en unas tiendas de campaña, en una chabol. No, no, no es tan así. Esto puede ser un sector de la ciudad, son barrios, son viviendas, edificios. O sea, no es un campo en el medio del desierto con unas tiendas y que la gente metía ahí. No, 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 no es esa la imagen que debemos tener. Yo aquí hay algunas fotografías que se pueden ilustrar más o menos cómo es un campo de refugiados, ¿no? Como mismo lo sigue habiendo aquí en la parte de la autoridad palestina, yo no sé por qué, o en Gaza, tampoco sé por qué siguen existiendo campos de refugiados. O se les llama así, porque en definitiva son barrios. Es un tema que habría que ver. ¿Qué les pasó en el Líbano también? El Líbano, por supuesto, uno de los principales temores que tenía el gobierno del Líbano era que se rompiera ese equilibrio confesional que ellos tenían con la llegada masiva de todos estos palestinos. Y los palestinos no la tenían tan fácil ahí. O sea, por una parte hacían lo que les daba la gana, pero tampoco podían hacer todo lo que quisieran porque no les daban tarjeta de identidad, no les daban documento de identidad libanés, no les daban la ciudadanía libanesa. Incluso tenían prohibido legalmente tener propiedades, tenían prohibidas ciertas ocupaciones como ser abogado,
médico, ingeniero, en fin, una serie de actividades y de profesiones que no podían, les estaba prohibido tener. O sea que no es una cosa tampoco. Ahora, en 1958 ya se está acabando el gobierno del presidente Camille Chamoun. Camille Chamoun era un cristiano maronita también, que llevó a cabo un gobierno lo más avanzado posible, en el cual la economía libanesa tuvo un auge. Y como había inestabilidad, ¿por qué había inestabilidad en ese momento en el Líbano? Porque a Nasser en Egipto se le ocurre crear una cosa que se llamaba la República Árabe Unida. Él quería que se le sumaran varios países árabes para crear una República Árabe Unida, de la que él tendría, por supuesto, la mayor influencia, y que le presentaran un frente común a Israel. El gobierno del Líbano no estaba interesado en meterse en eso de la República Árabe Unida, pero había sectores musulmanes dentro del Líbano que sí querían meterse en eso de la República Árabe Unida, y entre esta gente que querían esto eran los palestinos. Y esta gente empiezan a fomentar desórdenes y empieza a haber un problema ya serio. Y entonces el presidente Chamoun se le solicita ayuda a los Estados Unidos, y Estados Unidos envía 5.000 marines a Beirut. Y después que, bueno, que termina esta crisis, se forma un nuevo gobierno, encabezado esta vez por el general Fuad Shehab, que era una persona muy popular, un cristiano también, maronita. Y todo esto transcurre en una época de estabilidad y de auge económico. Fue una época en que el Líbano era conocido como la Suiza de Oriente Medio, porque tenía además una condición de destino vacacional. Tenía las playas de Líbano, tenía también unos centros bancarios muy, muy eficientes. Y entonces toda la gente del Golfo, todos los árabes del Golfo, la gente de todas estas dinastías petroleras, parte de su dinero lo guardaban ahí. Y Beirut era conocido también como el París de Oriente Medio. Había clubes, porque había parte de la vida, era muy occidental también. Había clubes de todo tipo, había carreras de caballo, había casinos, era una sociedad vibrante, era una economía a todo empuje. Pero ¿qué ocurre de nuevo? 1970, los palestinos que estaban en Jordania, que ya tenían como prácticamente un ejército, deciden, parece que, darle un golpe de estado al rey Hussein de Jordania. Es una historia que ya yo les he hecho. El rey de Jordania, ni corto ni perezoso, cuando vio que le querían hacer aquello, que además fue quien mejor se portó con ellos, porque les dio hasta la ciudadanía jordana a los palestinos. No les tuvo esas prohibiciones ni nada, fue la persona que mejor los acogió. Se rebelaron contra él, le quisieron dar un golpe de estado, entonces dijo: ah, sí, espérate, aquí las cosas son diferentes. Y entonces reaccionó con vigor, envió el ejército, masacraron un montón de palestinos de esto, que fue lo que se llamó el Septiembre Negro. De ahí crearon el grupo terrorista Septiembre Negro, que fue el que hizo el atentado de Múnich y varios más. Y ahí trabajó con ellos Carlos, el Chacal, trabajaba para Septiembre Negro. Y entonces, toda esta gente, ¿para dónde fueron? ¿De dónde se traslada la base principal de los palestinos? ¿Para dónde se traslada? Pues para el Líbano. Le cayó una desgracia al Líbano. Y entonces, en 1975, ya la tensión que se había acumulado, que era una olla de presión. Imagínense ustedes todos los factores que hay aquí: cristianos maronitas, cristianos ortodoxos, musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, drusos, en fin, todo ese panorama. Y está una guerra civil en Líbano, pero una guerra civil además en gran escala. Y se enfrenta entonces la coalición de grupos cristianos, los grupos cristianos forman una coalición y se enfrentan con fuerzas conjuntas de la OLP,
milicias drusas y musulmanas de izquierda, porque había gente de izquierda, la gente del Frente Popular, y entonces en el año 76 el presidente Elías Sarkis le pide al ejército sirio, que esto fue también peor el remedio que la enfermedad, le pide al ejército de Siria que intervenga para que restablezca la paz. Entonces en octubre del 76 la Liga Árabe acuerda hacer una fuerza de disuasión, pero predominantemente siria, y esta fue la que se encargó de restablecer la calma. ¿Qué ocurre también? Que los ataques de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, dirigidos por Arafat, se empezaron a intensificar. Y entonces entre 1977 y 1978 fue un auge de ataques contra Israel desde el territorio libanés, hecho por la gente de las milicias de Al-Fatah. Y una de las cosas que hicieron fue que en marzo del 78 desembarcaron en una playa en el norte de Israel, secuestraron dos autobuses llenos de gente, y desde los autobuses viajaron hacia el sur por todo el litoral, por toda la carretera, y empezaron a disparar gente desde los autobuses. O sea, fue una masacre. Mataron 37 israelíes. Esto le llamaron la masacre de la carretera costera. Mataron a 37 israelíes, hirieron a 76, hasta que se enfrentaron con el ejército. Y 4 días después que esto ocurrió, entonces Israel invadió el Líbano en la operación, lo que se llamó la operación Litani, y ocupó la mayor parte del área de al sur del río Litani, que está ahí al sur del Líbano, lo pueden ver en cualquier mapa. ¿Y qué hace el Consejo de Seguridad de la ONU inmediatamente? Pues aprueba la resolución 425, que pide la retirada inmediata de Israel y la creación por la fuerza. Claro, nadie le dice a la OLP, no puedes hacer esto, no puedes atacar a Israel desde el Líbano, nadie se lo dice. Ahora Israel, cuando reacciona, entonces sí, la misma historia de siempre. Le dicen, no, usted no puede hacer eso, no. Entonces crean la fuerza, la FINUR, que es la encargada de intentar restablecer la paz en la zona, que todavía están ahí. Creo que había gente de España, no estoy seguro quiénes eran los que estaban ahora. Las fuerzas de Israel se retiran, pero mantuvieron el control de una franja en la parte sur, que fue lo que se llamó una zona de seguridad, que era de 19 kilómetros de ancho a lo largo de toda la frontera. Y estas posiciones estaban en manos del ejército del Líbano Sur. El ejército del Líbano Sur era una milicia cristiana bajo el liderazgo de Saad Haddad y que era apoyada por Israel. La OLP siguió atacando de manera rutinaria a Israel durante todo el periodo del alto y fuego, con un alto al fuego declarado en la ONU. Hubo más de 270 ataques documentados. Y la gente que vivía en Israel, en la zona de la Galilea, incluso muchos de ellos tuvieron que abandonar su casa porque los bombardeos eran constantes. O sea, y entonces se le pidió incluso a Arafat que condenara, y con esta ambigüedad que los hace característicos, Arafat se negó a condenarle. Y entonces, hubo otro incidente también en el 80 con la presencia de los soldados de la FINUR incluso allí, y aviones israelíes bombardearon una zona donde había incluso edificios de apartamentos en Beirut, y era donde estaban metidos allí gente de la OLP y grupos asociados a la OLP, metidos dentro de los edificios, camuflados allá adentro, como suelen hacer siempre. Lamentablemente ahí hubo bajas civiles. Algunos dicen que fueron 50, otros 100, otros 300, y alrededor de 700, 800 heridos. El bombardeo este, por supuesto, provocó la condena internacional, como siempre. Se creó incluso un embargo de Estados Unidos a Israel de armamento. Fíjese cómo la historia se repite. Y en el año 81, entonces ya Sharon, que era el que estaba a cargo del Ministerio de Defensa, empezó a elaborar los planes, a ver qué iba a pasar y cómo le metían mano a la OLP y a esta gente, a los búnkeres de mando de la OLP, porque ya era imposible.
Fíjense que es la misma historia lo que está pasando con Hamás ahora. Ya en 1982, al año siguiente, ya los ataques eran tan intensos que entonces ya Israel no le quedó otra que realizar una invasión, con el objetivo también de apoyar a las fuerzas libanesas de la milicia cristiana y expulsar a la OLP. Llega entonces también una fuerza multinacional de contingentes de Estados Unidos, de Francia, de Italia, y después un contingente británico que llegó también, y se desplegaron en Beirut después que terminó el asedio israelí de la ciudad. Esto lo van a ver en la película. Y entonces se empieza a evacuar el personal de la OLP. Ya ahí estaban cercados, no les quedó más remedio que empezar a irse. Y ya cuando parecía que todo esto se iba a calmar un poco, la guerra civil vuelve a explotar porque asesinan a el presidente electo Bashir Gemayel, que era un aliado de Israel, y fue en este contexto donde ocurre la famosa masacre de Sabra y Shatila, que da pie a esta película. Y bueno, pues estaba también aquí Hezbollah, era un grupo, siempre fue militante chiita, y era también un partido político que recibía y recibe actualmente un apoyo fundamental de Irán. Hoy en día estamos enfrentados con Hezbollah, la historia se mantiene. Y entonces combate también contra Israel, y usaban coches bomba, asesinatos, y su objetivo es también la eliminación de Israel. O sea, ese era el panorama que había. Este es el panorama cuando entra Israel aquí. El Líbano estaba dividido en Beirut, perdón, la ciudad de Beirut como tal, que es la que nos va a ocupar aquí. La ciudad de Beirut estaba dividida en sector oeste y este. Al oeste estaban los musulmanes y al este los cristianos. Por supuesto, esa línea verde que separaba las dos zonas era una zona de muerte. Ahí había francotiradores de un lado y de otro tirándose, disparándose todo el tiempo. Ahí a nadie se le ocurría meter un pie adentro. Y a su vez, como ustedes podrán ver aquí que yo les marco, la zona oeste, que era la zona de los musulmanes, también tenía una división entre los que eran sunitas y los que eran chiitas. Lo de nunca acabar. Y esto era un campo de batalla. Y esta ciudad de Beirut, que fue una perla, que fue una cosa tan bella, tan vibrante, tan moderna, quedó en la ruina que ustedes pudieron ver, ¿no?, en las imágenes. Y este es el contexto en el que se produce la guerra y la entrada de Israel en el Líbano. Ya hecha esta aclaración, me perdonan también la que me haya extendido, yo voy a pasar y voy a subir ahora, cuando termine de subir este, voy a subir después el programa donde les comento la película Vals con Bashir. Así que bueno, hasta ese momento me despido, lo mejor de todos.